Mi nombre es Isaías Murillo, estamos en el corregimiento Domingo 2 y me dedico a la agricultura y a las cosas preventivas de la naturaleza. Me di cuenta que el COVID no era una enfermedad extranjera, era solamente una gripa afectosa, porque a mí me dio eso. Cuando le cayó a Carmona, a mi compañera, nadie quería que estuviera con ella ahí porque eso pegaba. Yo le dije, entonces yo me voy a morir porque yo no la dejo sola. Y tuvo mejor como 6 días y me fui para el caño, donde tengo la parcela. Cuando como a las 6 de la tarde que iba pues a hacer la cena, la oí que claritico me dijo, váyase para el pueblo. Yo dije, se murió. Yo la oí permanente que me dijo, váyase para el pueblo. Se murió. A las 6, donde yo estaba, que tenía que salir al Río Grande, salí agua aquí al Río Grande, como a las 6:30 me conseguí un mocho de champi y me vine bajando allí. Y cuando me embarqué en la champa, yo me acordé de Dios. Le dije, Dios mío, me pidió un palo, me arrodillé. Le dije, Dios mío, que la encuentre viva, para contarle lo que yo oí. Que yo oí la voz de ella claritico que me dijo, váyase para el pueblo. Me vine, llegué aquí a las 9:30 de la noche, en un mochito de champa ahí. Entonces vine y cogí 3 limones y los moché con toy concha. Y los puse a hervir con la jengible. Machuqué a jengible y le machuqué los 3 limones y los metí ahí. Y me tomé, si ese otro día amanecí, pero así como bien. Entonces cuando vine le hice esa toma. En la noche cuando vine, le hice eso de lo mismo que yo había tomado. Y gracias a Dios, porque uno como no sabe nada, sino solo Dios el que sabe qué necesita uno y qué se merece. Entonces yo le dije, tómese la toma para que amanezca alentada. Se tomó la toma y amaneció alentada, gracias a Dios.